en el capítulo anterior. Bueno, muchachos, llegamos al sitio. Aquí están los patrones. Ya saben lo que hablamos. Pero hoy se muere. Ya yo vengo ya a buscar la moto que la dejé por aquí. Eso es rápido. Te la busco y te caigo por allá atrás. Vale. Patrón, mira. Aló, patrón. Llegó el gato. Atento ahí. Ya tú sabes qué es lo que pasa cada vez que yo me monto en el beat.
Esto es caída y mesa limpia, no te dejes engañar. El que traiciona se muere, que hay que tener lealtad. La palabra es una sola donde no puedes fallar. No. Si lo haces, date por muerto porque no tienes moral. Manny no mueve los kilos, tiene rutas y contactos. Que empoderó de la vuelta, él es el capo de capo. Solo él tiene el mandato, no cree en falso ni el sapo. Controlando este negocio porque es el de los narcos. ¿Cómo está la seguridad arriba? O si no, eso espero. Espérate ahí. ¿Qué traes ahí, mía? Familia, mi espada de doble filo. Amén. Cada día mejor, ¿vale? ¿Dónde vos? Cada día se lo cree. Cada día, ¿qué pasó? Mire, ¿qué pasa con la fresa, papi? Bueno, buenas. Buenas, buenas, muchachos. Estamos esperando. ¿Todo bien? ¿Todo fino? ¿Y la fresa? Oye, mi hermano, ¿te indispuesto ahorita el patrón? Ahí te nos mandó a nosotros representación de él y bueno, estamos en cuenta. La gente se confianza. Muchas gracias, hermano. Permiso. Hasta adelante. Hola, ver, gracias. ¿Cómo estás, amigas? Hasta adelante, amigas. Hola, hermano. ¿Tu papá? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, papá? ¿Te gustó? No, la esposa se lució. Vamos a contarle un poquito. ¿Tiene alguien más? Ya que estamos aquí, que llegaron los otros socios, aunque me faltó la fresa, ahorita le pegó un ring a él. Vamos a organizarlo. ¿Cómo estamos con el sonido? Todo está tomado. Yo controlo la noche. No quiero errores con eso. Eso está bello de abajo, ya todo está listo. Muchachos, la bebida, las mesas. Eso, eso. Todo está ahí. Dímelo bien. ¿Tú? Perfecto, la seguridad. Todo va muy bien. Así no, no estás con eso tú. Ya los muchachos están distribuidos en su puesto de trabajo. Pendiente con eso, entrenalo bien a él. No se preocupe, jefe. Tu seguridad también. Todos estamos en control. Estamos ready, estamos ready. Listo, listo. Estamos activos todos. Vamos a esperar entonces reunirme con Yoyo, con Nicky, con el árabe. Y nada, pueden jugarlo, pueden hacer lo que quieran. Vamos a lo que vamos, vamos a hablar de negocio. Tengo una sorpresita por ahí. Vamos a lanzar un showcito ahorita más tarde. No pudimos hacer lo que queríamos hacer con los chamos, pero bueno, me voy a lanzar un showcito yo para que se lo vacilen ustedes. ¿Dónde está el árabe? Cálmate, chamas. ¿Qué pasa, pues? Tú hablas de ese momento. No, 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 calma. Yo quería explotar Venezuela. Yo quería lanzar aquí en mi chamo. Mira, tú no puedes. Yo venía aquí a matar. Yo tenía bombas también. Yo puedo sacar bombas aquí también. Vamos a volar entonces. Vamos todos, nos morimos todos entonces. Mira, tengo algo aquí para que te relaje. Tengo algo aquí para que te relaje. ¿Qué tener? ¿Qué tener? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Era ansioso, hermano. Yo quería salir, quería matar. Yo venía a Venezuela a matar, a hacer cosas. Mira, no venir a ver gente jugar esto. Lo traje para acá por dos cosas muy importantes. Una, eso sí, para que nos divirtamos, nos tomemos unos traguitos y hablemos de negocio. Otra cosa muy importante. Esta semana tenemos una reunión con una gente que nos van a poner a ganar. ¿Entiendes? Esa gente se encarga de... son hackers. También podemos cuadrar armas con ellos. Bueno, creo que otras cositas más por ahí que no recuerdo ahorita, eso lo venía yo hablando con la fresa. Oye, hablando de eso, ya nosotros tenemos coordinado ya la cuestión con las armas. Ya esta semana misma nos llega armamento porque armas es lo que necesitamos, Miguel. Acuérdense que lo que nos viene también puede ser guerra con esa gente palino y no queremos que nos agarren como que dice con los pantalones abajo. Sí, bueno, muchachos, manos a la obra, vamos montando en esa rápido porque no podemos esperar más. Está muy callado, ¿qué pasó, Hassan? Yo escucho, hermano, todo lo que están hablando, todo lo que están comentando acerca de atentados que van a hacer realizar su hacker, como dice mi hermano Nicky, allá la gente de la fresa por cuestiones de armamento. Yo también está aportando buena cosa para que todo salga mejor, ¿verdad? Para acabar de una vez por todas, hermano, con esta guerra. Muchachos, vamos a dejar el frío ya. A mí no me gusta confiarle, pero... El árabe que vino con el patrón aquí que se volvió loco. Trae una bomba que quiere por todo el lugar. Chamo, anda a Samir. Tranquilo, hermano. Mi hermano siempre.
se preocupe, yo me encargo. Ey, ey, eso asusta, papi, cuando se habla de bomba, papi, eso asusta, otra cosa, papi. Otra cosa, otra cosa. ¿Cómo estás? No, ahí, vale, que este pano no sé qué tiene, vale, estoy como loco. Cálmate, hombre. Me estoy poniendo ansioso, vale. Cuenta, chiquito, ¿qué pasa, Samir? Chamo, este hecho estaba ahorita loco, porque quería explotar aquí el edificio, la vaina. ¿Qué le dieron? ¿Polvo de estrella, hermano? No sé, pero ahorita está tranquilo. ¿Qué no pasó de vuelta? Dime. No, vale, no sé. Yo controlo la situación. Tranquilo, hermano. Ey, tranquilo. Samir, vamos un momento a resolver todo eso. Okay. Que no vuelva a poner la seguridad de Fenrir. Esperando nada más confirmación, pero esa gente está citada. Patuleco, yo necesito que por favor te me encargues de la ubicación de la gente que le lanzó el ataque al patrón. Y ya sabes qué tienes que hacer con eso. Ah,
No, listo, 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 cuenta con eso. No respeta, está jugando la confianza, no le respeta la cara al patrón. A él sí, a la que está respetando. Escúchame, ¿quién es? Escúchame, para la bola. Porque hay una mancha recha, un tipo que va a meter esa vuelta. 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 Mira, tú no te curas ni que bajen los 60 espíritus y se monten ahí, nada. Mira, háblamelo de la mina. Escúchame, manejamos ahí para esa mina. Esa mina está produciendo oro que debería ser un oro que debería pagar para que no me dé. Salimos a esa de entonces, vamos a quedar así. Mañana. Caí de mesa limpia, va puta disparan. Caí de mesa limpia, somos gente sana. Caí de mesa limpia, con la mente mala. Le conviene a todos, también está el capo Memo, que es el dirigente del sicario en moto. Manda a matar sin piedad, de parar ese hombre es un loco. Pero al final es su trabajo conseguir el oro. Bueno, Amel, para resumirte un poco lo que sucedió, todo fue un intento fallido. Traté de ubicar a Moni, efectivamente lo ubiqué, por la medida de esa relación, eso fue. Bueno, de eso te quería hablar. Ella fue uno de los pilares fundamentales para que yo pudiera ubicar a Fajón. Se da cuenta con un sistema de datos de ubicación excelente. Yo creo que ella pertenece a la República de Venezuela. ¿Qué pasa? Bueno, efectivamente viene. Muchacho. ¿Cómo estás? Jefe. Buenas tardes. Bueno, muchachos, ella es la nueva integrante de nuestro grupo, nuestro compañero. ¿Tú qué haces aquí? Patrón. Yo te digo a ti que yo me llamo patrón. ¿Cómo está? Dejo de llamar el grande, que tampoco te dice en casa. Déjate en casa. ¿En qué? ¿Qué pasó con el trabajo? Está en trabajo, está en proceso. La prenda la compró un tal Joel. Yo no es el ejército ese que anda con la fresa. Ese es el chon del piso. O sea, ese es el del problema. Porque todos ellos tienen ese problema con Panil. Yo sé que están muy pendientes de esa gente. Quiero resultado con él, ¿viste? Quiero resultado. Jefe, se pone a los 120 kilos que deben del Callao. Ajá. Están llegando a la oficina. Excelente. Eso es lo que yo quiero. Que el trabajo se haga excelente. Esos 120 kilos es lo que tenemos que darle a Panino por la droga que llegó a Estados Unidos. Así que Panino nos dio. Daniel, disculpa que te interrumpa ahí. ¿Sabes la mano que te va a pasar? Claro, claro. Pues si no te echan mi tía para eso, ya la estoy llamando ya. ¿Está? Viene llegando en camino. Listo, listo. Si quiere, vamos a ir dándole por la oficina y finiquitamos eso en la oficina. Vale, pues, muchachos, pendiente y vista siempre, pues. Aló, espera. Ah, bueno. ¿Estás en dónde? Ya estoy llegando. Ah, bueno, termino de pasar ahí que voy saliendo, pues. Daniel. ¿Qué? Ya viene llegando la muchacha. Ah, mira, ah, ya te vi, ya te vi. Pasa ahí. Daniel. Es una amiguita mía de la infancia. ¿Cómo estás? Todo bien, tiempo sin verte. Bueno, vamos a la oficina y ahí terminamos de finiquitar todo, ¿te parece? Ok. Vamos, pues. Caí, dime, salí bien. Ahora, ¿qué pasará? La guerra entre bandas se tiene que acabar. Caí, dime, se limpia, ahora qué pasará. La guerra entre bandas se tiene que acabar. Caí, dime, se limpia, es lo que quiero, es lo que quiero, Caí, dime, se limpia, es lo que quiero.
bruja de Chabuya es muy famosa y pa hacer una vaina de la paz, no sé qué mierda. Pero él te va a saber contar mejor que yo. No, vale, esa vaina a mí no me importa, me la tengo. A mí menos, pero ¿qué más se puede hacer? Por cierto, viene famónica. ¿Tú, muchacho? ¿Cómo es bien, mi hermano? ¿Cómo es ya? ¿Cómo es ello? ¿Qué anda? Vamos, aquí. Escuchame lo que me está contando la niña, mamá. ¿Qué niña? La vaina de la paz. Ah, lo de H.U. Sí. Y la brujita esa me llamó. Pero no. Esa vaina no me cuadra a mí, mamá. Claro, claro. Al final yo ando con mi bicha encima porque yo no confío en esa bruja. Claro, claro, claro. No, está bien. Lo único que tienes es que tener la guardadita que no se vea. Que nosotros no nos comiendo ahorita, entramos en la guerra en diciembre, ¿estás claro? Claro. Diciembre es para disfrutar con la familia. Claro, está tranquilo, da oportunidad, hermano. Está bien. Te respeto tu palabra, hermano. Mira, escúchame. Tragando bola, ¿no? Vamos para allá, que quiero hablar una con todos ustedes. La lesión. ¿Qué hace con ese gato, Alex? La mascota. ¿La mascota? Pues es un león, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que es, muchacho? Ay, patrón. No lo ves. Patrón, nada, vale, ¿tenés huevo? Ay, tú sabes. Bueno, hermano de lucha. ¿Qué es que hay? Lo que dicen los muchachos. Agarra ese gatico ahí. Ay, ya son ese animal. Agarra, hermano. Agarra el gatico, vale. El gato, mamá, no lo da, no, pero ¿qué pasó, Alex? ¿Qué hora tienes tú, Alex? Te traes una mascota para que la críes ahí, tú la bajas. Con todo el cariño que te lo traes. Oye, escúchame algo, vale, présteme atención. Vamos localizando bien, necesito que todos me escuchen y todos me vean a la cara, porque lo que les voy a decir, necesito que me presten atención. Todos concentrados. Ya todos tan claros lo que se palabreó con H.U. Con la brujita esa, tan claro, ¿no? Sí, sí. Estabas conmigo, tú estabas conmigo. Tú no estabas, pero yo te puse claro de todo. Sí. Entonces escúchenme. Viene diciembre, vamos a compartir con la familia, vamos a darle regalos a esos carajitos, a los niños. Que jueguen, lo único que tenemos que estar pendiente es que todo el perímetro es resguardado, ¿me entiendes? No quiero pistolas en mano, no quiero nada de esa huevona por ahí, estamos en diciembre, tengo una época de qué, de estar con la familia. De paz. Claro que sí. Claro. ¿Cierto o falso? Sí. Igual tú no nos vamos a confiar, porque esa grúa se puede esperar cualquier cosa. Claro que entonces, sí. Lo que ese loco está pendiente mamalo, ¿me entiendes? A ustedes dos les tengo una tarea, yo necesito que tú me consigas a Vanessa. ¿Cuál Vanessa? Vanessa Sánchez, hermano, la de la selección de baloncesto, papá. Listo, ya sé ya. ¿Estás claro? Claro. Porque no hemos tardado mucho en darle el apoyo que necesita ella. Por ahí ya me coordiné los balones y todas las cosas del uniforme que nos prometimos que subíamos a dar. Okay. Ahora te voy a pasar el número del pana que me va a cuadrar todo eso para que tú te encargues de eso. Ya sabes, hermano, te paso el número. Sí. Necesito que tú, te vas a poner una vaina que para ti no sé cómo lo vayas a tomar, pero vas a tener que hacerlo. Sé que tú estás acostumbrado a estar ahí parando, a estar vuelto loco por ahí, pero vamos a ver cómo lo haces. Vas a organizarme a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un compartir con todas las familias aquí en nuestro barrio. Voy a conseguir regalos para los niños, vamos a conseguir globos, vamos a ordenar todo el barrio bien bonito, ¿me entiendes? Que la gente vea que nosotros también estamos pendientes de ellos. ¿Estás escuchando? Listo, papi. Eso está encargado con la niña. ¿Está bien? Listo, listo, papi. Necesito que me apoyes ahí, niña. Claro que sí. Por cierto, ¿no estás bien, Mabal? Eso tengo la gente de la camioneta, papi, tú sabes. ¿Lo de la Meru? Lo de la Meru. ¿Qué pasó, hermanos? Llegando. Mira, aquí llegó el regalo del niño Jesús, para que sepan. ¿Cómo están ustedes, ¿qué hermano? ¿Qué dice? ¿Qué es, hermano? Todo fino. Niña. Hermano. ¿Todo bien? Mira. ¿Qué llegó, papá? Ahí vale, hermano. Ahí está todo, ahí está todo. Mira, ve. Ahí está todito, todito, hermano. Completo, hermano. 10 lucas, mano. Esos niños se van a poner bien contentos, ¿no? Tienes que lucir. Con esto mismo la vamos a hacer la fiesta. Eso es bajo tu responsabilidad, ¿me estás escuchando? Sí, te mando excúsame. Niña, tenemos chamba. La tienes tú bajo tu responsabilidad, no la mía. Ya sabes ya. Pero tenemos chamba, está clara. Ajá. Ella es la cara de felicidad que tiene. Son 10 mil, papi. Bueno, muchachos, estamos en diciembre, vamos a disfrutar. Eso sí, con precaución. No es que se van a estar rascando, moviéndose loco por ahí. Porque si los, bueno, se, el hecho de que hayamos hecho una tregua no quiere decir que si lo pecan tragando no les van a partir el rostro. Claro que sí, sí, no, sí, no, ya no, saben, pues, sé cómo es la vaina. Bueno, yo no necesito ocuparme de unos negocios. ¡Estás lenta, güey! A ti, mamá, vamos mucho con esta abuela, eso real, y te mantiene. Ale, que si yo vengo la estrella. Y hermano, cuéntame, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¡Tú, Ale, con la banda!
Venga, llégate, listo, va. Toma, 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 pues hago eso, papá, para el son panas de color. Encárgate los juguetes, mano, te voy a la cara. Yo de mi dinero voy a parar unos perros calientes para toda la comunidad, ¿te parece? Bello. Claro que sí. Activo por allá, mano, ¿oíste? Fíjate que están los problemas, estamos en una tregua, pero igual tú sabes cómo es la vaina. Yo, papi, tranquilo. Vamos adelante. Vale, hermano. Ese maricón, ¡sube la pata! ¡La pata! Bueno, hermano, vamos a montar una película en eso de una vez. Viste que nos quedó boleta lo de la camioneta. Móntate en los juguetes, hermano, que tú tienes el contacto. Yo voy a cuadrar lo que le declaro el hermano para la comunidad, ¿estás claro? Para matar a la liga este año, ¿sabes cómo es? Mano, si no con esos cachorros, papá. Bello, bello, papá. Vamos a activarnos con los muchachos, venga. Marico, que andamos con la fiesta del son. ¿Qué es lo que dice mi muchacho? Está como aburrido, con una musiquita, chamo. ¿Se te da dinero? ¿Para qué es lo que? ¿Qué es lo que es, hermano? Lo que se te mal. ¿Quién es ese loco, mano? Splinter, papi. Splinter, Splinter, aja. Ese mismo. Bueno, ese mamacó la mata, ¿oíste? Mano, bueno, mira, le doy a la cara, mano. Vamos a Santano, activado siempre, ¿está claro? Porque dice que son locos, son mis mamones. Sí, no. Pero bueno. Vamos a vacilarla también en la final, porque la puse bien. La cita en la calle, no se para. Éramos cuatro con un sueño noble, sacar a la familia de abajo. Claro, pero te chupamos duro, vamos dos perros. ¿Tú le metiste, no, hermano? No, 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 imagina, tú sacaste un duro. Chachos. Imagina, vamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes ahí? Cuéntame algo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo si estás al día con la reunión que hicimos con el barba y el gato? Todavía no estás esperando que llegara a tu parte, que estuvieran al tanto de todo esto. Ya estén bien ordenaditos lo que se viene. ¿Y que le de una? Bueno, nosotros tuvimos una reunión con una gente pesadita. Nos valió, nos ha guiado por ese día hasta ahorita. Hicimos unos negocios buenos, tienen armamentos nuevos, vienen unas armas químicas. Vamos a tener tecnología de punta, bonita, bonita de la actualidad. Tenemos un proyecto bueno, incluyendo lo que nosotros hablamos. Me quedé quietecito esperando que ustedes estuvieran para que les comenten ustedes mismos a París. En pocas palabras, necesito más compromiso, más lealtad con esto, porque vamos a mover cosas grandes. Ya no es solamente la droga, ya son explosivos, armamentos pesados. Así que lo que se viene, muchachos, me juego ya. Cuéntame, ¿qué pasó con la madrina? Bueno, la madrina se le resolvió un problema en nuestro grupo. Cuéntale, papá. Bueno, mira, dando por allá, eso fue fallido. No hubo problemas que tenían que nada. Yo creo que le hicimos un favor a esa comunidad por el tipo está demasiado manchado. ¿Y saben? Demasiado, tenía violaciones, aparte de eso, había violado a otra gente, robaban a 10.500. Ya, o sea, asunto más bien lo que uno hace. Azote eso. Azote era. Bueno, cuando visitamos la marina, ¿eh? Sí, yo le dije a ella que íbamos esta semana, así que no te vayas a. Cuéntame algo, ¿qué pasó con el barba? ¿Qué hablaste? Oye, eso es tremendo punto, patrón. Tal no es de presente, el menso, un traje, un negocio, la mujer del deporte, el otro toquitueca. Y también una buena secuela para poder hacer la transacción de los la región del vidrio, del negocio. Está en proceso ya, y me estoy encargando de eso ya. Sí. Y, oye, aquí estamos, yo sé que esto no viene al caso, pero. Toda la cuestión del permiso que le dije allá en su casa. ¿Cómo le decís con el permiso navideño? Son 3 años, ¿no? Aquí echándole bonito lo que me lo merece. La pure le llama a los niños. Ah, la familia es primordial. Le dije cuántos años tengo yo sin ver a mi mamá. Claro. Yo no estoy pidiendo permiso a ella. Escúchame, creo que te lo merece. ¿Ah?
ha hecho un buen trabajo. Hasta mañana. Cuéntame algo, Tigre. ¿En qué te especializas tú? Todo tipo de sistemas, patrón. Gubernamental, banco, lo que usted quiera, lo hackeamos. Parece bien. Tú, Catire, ¿en qué te especializas? Bueno, patrón, yo soy operador en armas largas y cortas. Francotirador. Usted lo que tienes que probar, recuérdese de algo. La seguridad más que el límite la podemos destruir. Francotirador. Me parece bien. En demencia. Bienvenido al equipo. Gracias, patrón. No hay fraude de la Jota, ¿viste? Ese es mi hermano y se lo no dejo mal. ¿Te dejó mal, Jota? Jamás. Algo los trae. Estuvo con nosotros en Cantana. ¿También? Y lo hizo bien. Hola, ¿tú eres Lili? ¡Amiga, llegaste! ¡Qué chévere! Uy, ¿por qué tú estás tan guapa? ¿Para dónde vas? Vamos a la disco, chama. Vamos, me suena mucha gente, yo no puedo ir. ¿Tú quieres que Pani no me guinde? Con estos guardaespaldas que me puso, no mami, nadie va a querer bailar conmigo. Y de paso me pone unos bichos más feos. Si me pusieron dos hombres bonitos, uno se aguanta la pela, pero con ese bagre. Mami, dígame el día de la pelea. Con el oso ese, y que no, que si ganas te llevas a mi hermana, gracias a ti perdió el desgraciado. Yo estaba feo. Menos mal que perdió porque ahí se te acabó la vida. ¿Será que? Me provoqué y me pasé la tumba. Vamos a escaparnos. Si me escape, que esos son como huevoneados, ¿verdad? Ay, me le voy. El mocho con la pochita, ese no me va a agarrar. Vamos a ver qué nos inventamos. Vamos a ver. Ya, listo. Uy, pero parece a Gasparín en todos lados. ¿Qué haces tú aquí esperando? Lamentablemente, soy tu guardaespaldas. No, 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 vamos a ver, búscate una mujer. No necesito una mujer. Que ladilla. No, yo voy a hablar con mi hermano. Yo no me voy a estar aguantando esto hasta para el baño. Un día que me voy a despertar y voy a levantar la polla y voy a salir tú. Esa cara me va a dar. No, déjame agarrar. Camina para abajo. No, aquí el guardaespaldas soy yo, Camila. Vente, amiga. Ay, sí, vámonos. No le estés prestando atención. Mira, yo no sé. Vamos a ver cómo me le escapó a este. Yo de que me voy a hacer rumba, me voy. ¿Qué rumba? ¿Cuál le escapa? Ven acá, ya va. ¿Dónde te vas tú? Para ningún lado, eso no es problema tuyo. Ahora me salió papá. Vamos a hacer una cosa. Aguanta el chaquí. Que para no tengo una reunión. Bello, pues. Ya yo estoy comiendo con mi hermano, de verdad. Sí, la cosa ahí. Entonces todo salió bien, hermano. Sí. Un momento, jefe. Ya tu hermano me tiene obstinado. Ella okay. Es que se quería arrumbear, que quería ir sola, que no quiere corta, que no sé. Pero yo no me aguanto más esta situación, chaval. El amor de mi vida. ¿Dónde saliste tú, Gasparín? Ahora sí me confuse yo, bien bello, pues. ¿Qué quieres, chaval? Escúchame. Tienes que mirar el número para salir estos días. Ah, bueno, no está ahí, pues. ¿Seguro? Sí, pues seguro. ¿Me ya salió? ¡Ay, Dios mío! Cinco sin corriente. ¡Ay, cúrase! ¡Qué ladilla! Dale, pues nota el número. Serio, ¿verdad? ¿En serio? Estás escuchando, dime. 0412 480 5572. No creas que después la vida. Ya, pero era la tocaera. Amor, algún día voy a ser más bueno que el mar. ¿Quién va a soñar? No, que no vuelva con el patrón. ¿Quién va a ser más poderoso que mi hermano? No, de lo que también me carga sometida, ¿no? Tú sí la sueñas, ¿vale? Ahora, ahorita ya está calado. ¿Qué pasó? Te asustaste. Es más vale, es fastidio, que yo voy a hablar con mi hermano. De verdad. Te amo. Tú te amo. Ya te amo. Usted va a soñar, ¿no? Día, ¿viste? ¿Tú crees que ella se manda sola? Se manda sola, pero no tiene carácter para decirle que no carácter, pero lado. ¿Cómo hago si esa mujer es así? Pues es tu hermano, te la conoce. Por ahí viene su bien. ¿Qué le digo? Mire, que pase, vale, para ver. Ahora, ¿qué quiere ella ahora? Ya sé que Chepa Candela te vino con el chismoso. Yo me quiero ir a rumbear sola, yo estoy cansada, panino. Yo no quiero escoltas hoy, de verdad. Mira, o tú te vas con la escolta o no vas para ningún lado, ¿viste? Panino, ¿hasta cuándo me voy a voy a caer todo el tiempo con eso contigo. No me interesa. No me interesa. Ay, sí, lo leí. No vas a ir para ningún lado. No vas a ir para ningún lado. Panino, me voy. Vas ahí. Estoy cansada todo el tiempo, Panino. Y yo me tengo que quedar todo el tiempo eso contigo. Y yo me tengo que quedar tú todo el tiempo estás con tu negocio y que te pongo gorila. Bueno, pero si no quieres hacer otro contigo, si no es por ti, ¿viste? Por ti y por Carla. Panino, ya, vale, yo estoy cansada.
No vas a ir para ningún Déjame lado. Ir, no voy a rumbear si solo. Vas a ir, vas a ir con los escoltas, te lo dije. No quiero escoltas, te lo dije ya. Mira, lamentablemente. Si yo me voy para allá con escoltas, te olvidas que tienes hermana, te lo estoy diciendo. Te lo llevas. Te olvidas. A mí no me llames, no me escribas más. Vamos, vete con ella. Sinceramente. Ya está, Panito, por favor. Ya te lo dije ya, Panino, no quiero escoltas. Si me mandas una escolta, te olvidas que tienes hermana. Y no me llames y no me busques más. Vos te mandas sola. Sinceramente, Panino. Chama, ya no aguanto ya, ¿viste? Está pasando usted el límite, ¿eh? No, de pana que no, así no se puede. Así no es se una puede. Una presa fácil para el enemigo, Ella no entiende, hermano, que no puede estar sola por ahí, ¿vale? Hazme un favor, ¿vale? Déjeme solo aquí con el duende. Chama, así no se puede, de verdad. No, tío, patrón. Vale, está bien. No se puede. Menos mal que. Menos mal que no tengo pelo, pues no me sale cara. Siempre llegando tardecito, ¿vale? ¿Qué pasó, hermana tuya, que por ahí vas pegando? Y me saludó. No, vale, chama, de pana que estoy cansado. Mira, no la quieres cuidar a ella, porque solía. No, si te dejó cargo a ti, no me dejas cargo a mí. No, chama. De pana que, mira, hablando de ella, acabo de una trechera con ella, chama, que la verdad que no la aguanto demasiado. Demasiado con esa chama ya. No sé qué hacer. Cásate con ella, vale, para ver si te la llevas para tu casa. Mira, si la mamá de la hija mía me carga loco, perdí a los casinos. No sé qué hacer con esa vaina, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Me va a poner la. Ponme la otra. Ajá, me va a poner a esa, la loca. No, está bien. No. Se quiere con Carla. Sí. Se sea recho, me va a poner a Yura. A ese Yura tú me metes una puñalada en el cuello. No, papá. Mira. Menos mal que llegaste. Quiero que sepas que por ahí hicimos una reunión con el Chiva, con el Gato, y se vienen unos negocios. Hermano, serio. Yo creo que manda, tú ya, no haces nada. Por ahí unos drones, un explosivo, que primera vez que escucho eso, vienen unos vinos, pero también vienen con la cura. Sí, eso ya me lo comentaron. ¿Escuchaste por ahí? Sí. Ok, vamos a darle esa vuelta, hermano, porque esta vez sí, vamos a ser dueños del país y del mundo entero, papá. Ellos. ¿Sabes qué me llamó la atención? Este muchacho. ¿Quién? El Tigre, experto en informática. El Tigre, ya va. ¿No es el Catire? No, sí. Esos muchachos son buenos, porque el Catire es bueno como francotirador. Sí, también. Y el otro es un hacker. Sí. Así que lo vamos a necesitar. Pero eso lo vamos a necesitar. Son dos soldados buenos. Pero también hay que probarlo. Porque una cosa es lo que digan por la boca y otra es que lo hagan realidad. Eso sí. Mándamelo para allá, cuando esté entrando la gente. A ver si la está pega. ¿Cómo va ese proyecto? Eso va a ver. Si quieres me llenaba, para que como la vaina. Echale un vistazo. Un agente especialista. Me parece bien, sí va. Más sí, pero sí. Coño, vamos a que me brinde una cervecita, puro el ruso, te veo con puro el ruso. No, voy a ver. Coño, pero puede tomar cerveza con ese tirote. No, si ya hice hasta el amor. Un muchacho hoy en día. Pero muchachos, le digo la clara. Gracias a Dios, todos los momentos se compraron. Aparte de eso, con una munición a la hora de dar un bien y ready, papá. Qué bueno. ¿Cuántos modelos compraste? Compré 6 modelos. Coño, ¿qué hago? Que todo te da uno, porque el patrón se pone la peluca y soy yo el que tiene que lavar los platos sucios después. El patrón está claro como si yo, hermano, una sola atada. Yo quiero novedades, es lo único que le voy a decir, porque está claro cómo se pone el ruso, ¿no? Fírmale ahí. Ay, nada más le voy a pasar ese datico. Una preguntita, Capón. ¿Dónde está la Catira y Santiago? Solo en el galpón, resolviendo un asunto ahí, una cuenta que falta. Pero lo importante es que lo que hay está depositado. Eso es una buena noticia. Ojalá y todo sea así, en la cuenta, ¿viste? Como si no, mira, ¿Qué? Señores, ¿qué novedades hay? Todas las novedades están ready, patrón. Todos los elementos fueron comprados. Aparte de eso, jugaré como el loco y poner una munición en la parte para estar bien activado a la hora de que tengo que ser metiendo. Todo está ready. Compré 6 modelos. Bien. Carito está aprendiendo, ¿no? Sí, sí, está dando en la vuelta. Cuéntame tú. ¿Y el dinero está en su cuenta? ¿En esta? No, patrón, el dinero que tiene en la cuenta es el resultado de la media tonelada que se fue para Brasil, que ya la gente pagó. Ok. Con los 100 kilos de completo panino que faltaban. Ok, necesito que me manden su cuenta ahora. De una vez, porque le voy a zumbar un regalito ahí de Navidad. Escúcheme, algo más bueno. Aquí le traje la tormenta.
les cae el palo de agua si haya luna y sol. Háblale. Pasa gallo, peta. Sí, para hablar claro, menos que lo que trae. Así que me gusta, marica. ¿Qué pasa la prueba? Yo. Pasó la prueba, lo que quiero es que me la entrenen. Porque este es malandra de boca, quiero que sea malandra de tiro también. Ya saben. ¿Cuál es la misión? ¿Matar a quién? A la presa. Ah, ok. Marque, háblame de Mosi, ¿qué pasó? Coño, ese pana está por allá en los balcones contando el billete y moviéndose la mercancía. En el segundo galpón, ¿no? Aquí lo que hay, no va a faltar es nada, eso estaba posicionado. Escúchame, yo le mandé hacer una misión a Tribilín para ver si es leal a la organización de Russo. Si no pasa la prueba, ya ustedes saben qué es lo que van a hacer, ¿no? Tranquilo, patrón. Muchachos, eso estoy encargado yo, así le tengo los montados hace rato. Ok. Si es de liquidarlo, patrón, lo mismo. Miren, una cosa que le voy a decir. Yo ahorita tengo una reunión, ¿me entiendes? Quiero que se me queden aquí y a esta señorita le digan cómo es todo a pie de la letra. Pero por medio de cómo ella hable es que va a tomar información. Porque pongo a la catira que la mate a ella. ¿Estamos? Ya la voy a entrenar, patrón. Vamos. Así que... El mismo sol. Ya yo vengo. ¡La disculpa! Ok. Bueno, muchachos, acuérdense esto. La vieja escuela, la vieja escuela. Manténgase firme, seriedad, humildad, lealtad y respeto. Famoni jugando vivo con el polo centra tiro. Vemos Daniel y Rosario traficando con estilo. El duende Bulldog y el ruso también se lanzan su giro. La madrina envía segura, toda la merca su destino. Jairo y Esco caminando donde están los cocodrilos. La fresillo yo pendiente de tumba el carro a Panino. Pa' quedarse con la merca, la ruta y el efectivo. Se prendió la zafaera, muerte, droga y balacera. Aquí existe la traición, decide y de lealtad. Pa' quedarse con la merca te pueden hasta matar, jaja. Tienes que jugar vivo y te gallo, pero si no te pueden meter plomo. González, tiempo sin verte. Lo mismo. ¿Cómo estás? Digo. Bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿a qué se debe tu invitación? Para algo muy importante. Bueno, bailar en el tubo, no sé. Nada de eso y tampoco quiero ser profe. Mi amor, pero te fuiste así. Yo no te llamé para eso, pero no te preocupes que con ese cuerpo te pongo a valer en una semana y vas a ganar más de lo que te da Panino. Necesito que me hagas un favor muy grande porque sé que en eso eres muy buena. ¿Cuál será? Que me investigue a todas las chicas que tengo aquí, a ver cuál de todas es confiable. Ok, en eso sí te puedo ayudar. Pero con una condición. ¿Cuál será? Que cuando Panino te pida una cita con tus muchachas, le pongas un pretexto. Le digas que no sé, que están enfermas, que tienen sida. Cualquier cosa, le inventas. Tú sí estás loca, chica. Tú sabes que perro huevero ni que le comen al chico. Bueno, necesito ese favor tuyo. ¿Tú como que te enamoraste del patrón? No preguntes para que no te comprometas. Ay, mamita, se enamoró. Mi hermano, ¿una mala noticia o qué?